La congresista Jenny Vilcatoma, que fue la primera en pedir la renuncia del presidente y deslizar una vacancia presidencial, sostiene una férrea postura en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora la parlamentaria señala como responsable de un presunto blindaje al Ministerio Público. Ya tenía esta información y por eso yo pedí la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Así también estoy pidiendo la destitución del fiscal de la Nación, porque todo esto está pasando porque tenemos a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación, que lo único que hace es ser hoy el brazo político del gobierno y defender, blindar a los corruptos que hasta ahora no son investigados. Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, respaldó la premisa de quien fue antes su compañera de bancada. Totalmente de acuerdo. Una vez más la Fiscalía nos sale con el cuento de que tenían la información, pero estaban esperando. Ya el pueblo no les cree. El fiscal de la Nación se debe de ir a su casa porque ha venido blindando a muchos personajes de la política y es el Congreso y la Comisión Lavallato y los congresistas quienes de alguna manera han desenmarañado toda esta corrupción. Cabe indicar que la acusación constitucional que impulsa Vilcatoma en contra de Pablo Sánchez, buscando su destitución, tiene el apoyo de Fuerza Popular y se une a la denuncia que también presentó el fujimorista Daniel Salaverry. La congresista Vilcatoma ya regresó al fujimorismo, ¿no? Decir que blinda al señor Kuczynski, eso es dar una opinión sin ninguna prueba. El hecho que haya aparecido un recibo no quiere decir que la Fiscalía esté blindando. Me parece que está muy mal, porque no parece ya una congresista independiente, sino una devuelta congresista fujimorista, ¿no? Y en el gato me indica que la Fiscalía está blindando al presidente. ¿Cómo toma usted esas declaraciones? Como de alguien pintoresco, alguien de una persona que siempre que se expresa sin mayor madurez, que es obvio de que está cumpliendo un propósito político y muchas veces no se da cuenta de lo que puede surgir a partir de sus declaraciones. Yo creo en las declaraciones responsables, que no califiquen sobre la base de especulaciones y que sobre todo que aporten serenidad a un momento tan complicado como el actual. En tanto, el equipo de fiscales del caso Lavallato ha citado al mandatario para este jueves 21 de diciembre a fin de rendir su manifestación por contratos con Odebrecht.